en esta fase 2 que estamos llevando a cabo en el Atlántico, realizamos un plan estratégico, le estamos dando un seguimiento y estamos finalizando el estudio de factibilidad, en donde vamos a hacer un análisis de cuáles servicios vamos a ofrecer a las asadas del territorio para fortalecer sus capacidades. En el proceso de formulación del plan estratégico de la Unión de Acueductos Norte-Norte, hemos contado con una activa participación y un compromiso de varias actores claves, tanto de las asadas integrantes de la Unión como de otras del territorio, así como de instituciones y empresas que han sido aliadas en otros procesos. Hemos logrado actualizar y tener un nuevo plan estratégico que guiará las acciones claves durante los próximos 3 años para lograr la ansiada gestión del recurso hídrico, avanzar en esa gestión, y también en el proceso de construcción participativa del estudio de factibilidad para el Centro de Sostenibilidad. Hemos contado también con esa participación activa de diversos actores aliados y va un avance muy positivo de cómo va a ser ese centro y las acciones claves que van a permitir un mejor desempeño de las asadas y su contribución a la gestión integral del recurso hídrico del territorio.